wishing, they wishing, they wishing, they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Chicos, estamos aquí en New Era justamente para darle una leída a todo lo que es la historia justo de esta marca. La verdad es que aquí es donde empiezan los sueños. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Aquí estamos con nuestro queridísimo Gabriel, aquí en el New Era y Mundo E. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Perfecto. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia justo de lo que es New Era? ¿De qué, bueno, a quién ligas más que nada tiene contratos o tiene las licencias para ponerles la gorra? De hecho, la primera liga fue la MLB, las ligas mayores de béisbol. De hecho, este año se cumplieron 25 años de ser la barra oficial de MLB. De hecho, aquí tenemos un poco de la historia, no sé si querías saber. Los indios de Cleveland en 1934 fueron los el primer equipo que usó una barra nueva, era oficial, pero pues fueron los primeros. En 1950 se crea la primera barra a medida, ya no traía el ajustador en la parte de atrás, sino cerrada. Hace 25 años, en 1993, se firma ya el contrato para hacer la gorra oficial, para sacar todas las colecciones, tanto de training, pretemporada, temporada regular, colecciones especiales. Pues ya más enfocado a las ligas, en 2012 se firma con la NFL, igual era... Pues al principio solo se tenían algunos equipos. En 2012 se comercializa ya en general, se vuelve igual a gorra oficial, se comercializa toda la liga y hace pues como año y medio, 2 años, se firma con la NBA. Lo mismo, tenían varios equipos ya sacándole las gorras, pero hasta ese año se hace la gorra oficial. Okay. Igual, lo mismo, salen ya colecciones ya especiales, tanto training, draft, juego de estrellas, NFL, el Pro Bowl, Super Bowl, cosas así. Perfecto, muchísimas gracias, amigo. Diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen, bitch I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stool, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a planchar una gorra. Ajá. Pues el proceso es como cualquier plancha. Ok. Vamos a dejar que se caliente. Esto también te ayuda mucho para darle forma. Ok. Que no se vea así como toda aplastada. Entonces, si vienes a adquirir una gorra, puedes hacer este procedimiento. Sí. Perfecto. Igual, dado caso de que no llegáramos a tener tu talla, igual podemos hacer lo mismo. Buenísimo. Y es cualquier tipo de gorra. Ok, perfecto. Además, ahorita ya se calentó la máquina. Estas barritas que tengo aquí para ver cuánto abre la máquina, ya que estas son dos partes, abre así.
entonces aquí puedes ver hasta dónde puede abrir. Igual es pues lo mismo por tallas. La cabeza primero tiene una talla de 7 un octavo, quitándole una, 7 un cuarto, 7 3 octavos, aquí ya sería 7 5 octavos, y con una sería 7 un medio. Ok, perfecto. Entonces, a ver, 7 un cuarto, le voy a dejar 2. Se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca.